Good morning, teacher. Good morning. How are you guys? Fine. Tiempo de no verla, teacher. Yes, es que no se conectó ayer a la clase. All right. Welcome back, guys. Let me check. Let's see quién más está conectando. José Díaz. Ok, me faltan algunos students. ¿Será que se quedaron dormidos o que no sabían que ahora íbamos a tener clase? Por ahí están los demás conectándose. Ok, ok. Thank you. Now I see them. Excellent. All right, everybody. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you, to have you in class. Today, we're going to finish everything. We already finished the section 5. La sección 5 la terminamos el día martes. Ayer terminamos el final exam. Solo nos hizo falta un literal, el último, que ahora lo vamos a ver. Y vamos a tener un review de todo el contenido en esta clase. Ok. So, si usted tenía alguna duda de un contenido, si usted sentía que no manejaba bien un tema, ahora lo va a poder hacer, porque ahora vamos a hacer el review. It says, reviewing content learning, class 16. This is your last class, all right? Esta es su última clase. Así que, let's take advantage of it. Vamos a aprovechar. Ok, voy a dejar de compartir este... No, mejor voy a seguir compartiendo. Vamos a ver esto antes de ver el último literal del examen, ¿ok? Voy a esperar a que se conecten más para que nos ayuden a hacer la última parte del examen. Pude notar ayer y en las clases pasadas que se dio mucho, mucho conflicto al crear preguntas con WH, como si hubiésemos olvidado las palabras con WH. Entonces dije, vamos a poner esto de regreso, vamos a recordarlo y hoy sí se nos va a quedar bien grabadito, ¿ok? Remember, who, asking about a person. Cuando a usted se le dice que utilice una palabra con WH, no se refiere a que va a tener que escribir todo esto, solo va a escribir lo que está en anaranjado, ¿all right? Who, asking about a person. What, asking about a thing or idea. When, asking about time. Where, asking about a place. Why, asking about a reason. How, asking about a way of doing something, right? Entonces, haciendo un recalling, recapitulando. El who se utiliza para preguntar algo acerca de una persona, para preguntar de una persona. El what se utiliza para preguntar sobre un objeto o una idea. El when se utiliza para preguntar sobre el tiempo, horas específicas. Where, el lugar, para preguntar sobre el lugar. Why, preguntando la razón de algo. How, preguntando la manera en la que se puede hacer una cosa, ¿ok? La manera en la que se puede hacer algo. Ahora bien, pregunto, ya di en inglés, ya lo di en Spanish. Ahora voy a preguntar qué significan cada una y usted me la puede decir en español o en inglés, como sé. When do we use who? Let me check. ¿Para qué utilizamos el who, Manuel? Dice a una persona. Exactly, very good, thank you. Teníamos un poquito de interferencia, pero alcanza a escuchar lo que usted dijo. Asking about a person. ¿Para qué utilizamos el what, George Hernández? Hi, good morning. Good morning. We use what when I asking about a thing or I have a
idea. For example, what it is or what are those? Exactly. Very good, excellent, George. Very good. Para utilizar esta, porque ahí noté que quiso utilizar el I y está excelente. Entonces, como ya está este en ING, usted puede decir, we use what when I am asking. I am, solo el verbo to be. ¿Ok? Porque está excelente así como lo hizo. Let's go with when. ¿Cuándo utilizamos when, José Díaz? ¿Para qué utilizamos el when? Good morning, teacher. Good morning. Lo utilizamos para preguntar del lugar. When. El lugar. When. El when. Ajá. Porque lo que usted me está diciendo es el where y está correcto. Pero el when. Sí. Para preguntar del. Sí. Lo tiene aquí la lengua, ya lo escuché. Para preguntar la razón de algo. Ok, el when se utiliza para el tiempo. Pues. All right, ah, el when para el tiempo. Uh-huh. Okay, thank para you. El tiempo. Bueno. Thank you. Let's go with Marvin. No, Marvin acaba de entrar. And let me check. So chill. ¿Para qué utilizamos el why? Asking about reason. Preguntar uh-huh. el por qué. Exactly. Very good. And let me check. And last but not least, Carlita. When do we use how? ¿O para qué utilizamos el how? Good morning, teacher. Good morning. Asking about a way of doing something. Entiendo que es para preguntar sobre algo. Mm-hmm. Exactly. Para preguntar cómo se hace algo. Exactly. Very good. All right, guys. Okay. There you have it. Ahí lo tienen. Que no se nos olvide esto, porque esto es base. Si usted puede, tome el screenshot. Si usted no quiere escribir, tome el screenshot. Si no, después puede dar la grabación y escribirlo o escríbalo ahorita. Porque esto es base. Sin esto, inclusive yo aquí estoy dando algo extra porque les estoy dando el contenido de cada una de esas palabras. Right? Entonces, esto es la base para poder idear el WH questions. Y esas WH questions se las van a ver en cada tiempo gramatical. No se las van a ver solo ahorita y después, ya no lo voy a usar. Todos los tiempos gramaticales tienen WH questions, right? Now, let's go over here. Vaya, nos vamos a ir ya aprovechando que se incorporaron la mayoría de la clase. Nos vamos a ir al examen. Okay. Select the correct time. Instructions. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Instrucciones. Observe los relojes y seleccione las dos posibles respuestas correctas de las horas que se muestran en cada reloj. Ejemplo. What time is it? ¿Qué hora es? It's 20 after 2. Son 20 pasadas las 2. It's 2:20. Son las 2 y 20. Es decir, usted va a dar dos posibles opciones para la hora. Okay. Number 2. What time is it? Ajá, let's check. Vamos a ver. Vamos a iniciar con Marvin. Ajá, Marvin. ¿Qué horas son de acuerdo al reloj? What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? It's 10 to 7. It's 10 to 7. What else? ¿Cuál otra? It's 6:50. All right, it's 6:50. Excellent. Thank you. Ya vamos a ver después si estaba correcto. Thank you, Marvin, for your participation. What time is it? Let me check.
Fatima Represa, number three, what time is it? It's 18:45. It's 8:45, ajá. ¿Y cuál sería la otra? It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Excellent. Thank you, Fatima. Okay, vamos a ver al final. Thank you. Number four. George. Let's see, George. What time is it? It's 11:05. Okay, it's 11:05. ¿Y cuál otra? It's 5:11. It's 5:11. All right, excellent. Let's submit. Bravo, guys. Excellent. All of them are correct. Very good. Thank you. Okay, for the people who hasn't completed this exercise, do it, all right? Para los que no han completado este ejercicio, voy a ir dejando unos segunditos aquí para que usted vea cuáles van a ser las respuestas y la pueda poner en su examen, okay? Let me know when you're finished. All right, excellent. I hope you take notes about it. I'm going to share with you the PowerPoint presentation. Esta era la última parte del examen, ¿verdad? Yes. Con esto finalizan ustedes su final exam. Okay, now let's go back to this one. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una práctica utilizando los adjectives, okay? Los adjectives. Adjectives describe a person, a place, or thing. For example, the green grass is growing. The word green is an adjective, right? Select an adjective from the word bank to complete the sentences below. Solamente háganme un favor, los que han estado constantes en todas las clases, revisen su cuaderno si no teníamos esta práctica ya. Please. No. Entonces no. Hay que hacer. Excellent, thank you. Vamos. Discovery. Yes, sí la teníamos, George. Yes, sí. Es que yo me acuerdo haber visto por esta palabra de fairies, me acuerdo, pero no estaba segura. Uh-huh. Okay. Yes, sí. Ah, sí, ya me acordé por lo de loud music. Okay, excellent. Entonces esta sí ya la hicimos. Vamos a hacer esta otra entonces, que es la del verb to be. Okay, now let's work on this one, please. Vamos a trabajar esta en su cuaderno. Tiene que completar usted las oraciones completas. Como ya está ahí todo lo que van a utilizar ustedes. Solo tiene que ordenarlo. Please remember, por favor recuerde. Cuando hacemos yes or no questions con el verb to be, recuerde que el verb to be va primero. Okay, now let's work on this one. Trabajemos en esto y después me la van a decir todos, ¿ok? Exactamente, somos 9 participants. Vamos a participar en la...
Remember the structures. Acordémonos de las estructuras, right? Primero tiene el subject, luego tiene el verb to be y lo demás es complement. Eso es en afirmativo. La estructura del negativo, usted tiene el subject, tiene el verb to be, luego tiene el negativo y luego el complement. Y en la estructura de preguntas tenemos el verb to be, luego subject y luego complement, right? Teacher, have a question. Yes, tell me. How do you say in Spanish kennel? Ah, kennel es perrera. Oh, okay, thank you. You're welcome. I finished. Excellent, very good, George. We're going to wait a couple of minutes. Vamos a esperar unos minutitos más a que todos puedan finalizar, right? Finish me. Excellent, thank you. Very good, buddy.
Okay, now I think we can get started with some of them. Vamos a iniciar con algunas de ellas. Okay, let's check. Number one, let's see. José Díaz, ¿qué puso usted en la número uno? Your microphone, José. Tu micrófono. Sí, teacher. Ajá. What do you have in number one? ¿Qué tiene la uno? Sí, ya la tengo. I am not a teacher. Excellent. I am not a teacher. Recuerda, José, que esta I se pronuncia I. Esta I se pronuncia ah, I. Okay. I. Sí. I am not a teacher. Excellent. Thank you, José. Bravo. Number two. Let's check number two. Let me see. Eric Hernandez, number two. She is my brother. Tienen dos. Ah, there you go. My mother. My mother. Okay, excellent. She is my mother. Thank you. Y su compañero el que está a la par, please. ¿Quién es? All right. Usted me va a dar el número tres. Sería, boy, are you happy? All right. Esa es pregunta y es una yes or no question. Las yes or no question inician con el verb to be. ¿Y cuál es el verb to be ahí? Are. Exacto. Entonces, ¿cómo diría? Sería entonces, are the boys happy? Exactly. That's correct. Are the boys happy? Bravo. Thank you, guys. Muchas gracias. Let's go with... Págalo. Let's go with George, number four. George Hernandez. The girl is in the room. Exactly. The girl is in the room. Thank you. Let's go with Carla Vanegas, number four. And number five. We are not at home. Exactly. That's correct. Number. Otra vez hay otra number five. La segunda number five, Marvin. Porque tenemos dos number five, pero la segunda. My dad is smart. Exactly, that's correct. Number six, Fátima Represa. My mother is in house wife. Exactly, my mother is a housewife. Housewife es ama de casa. Okay, excellent. Thank you, Fátima. Number seven, Xochitl. She is not my sister. Exactly, she's not my sister. Number eight. Let me check. Jose Dimas, number eight. The teacher is hungry. All right. En pregunta, ¿cómo lo haría? Si vamos a iniciar en la pregunta con el verb to be, ¿cuál es su verb to be ahí? Is the teacher angry? Exactly, that's correct. Is the teacher angry? Thank you, José. En number nine, let me check. George Hernández, please, number nine. Number nine. Is the dog in the kennel? All right. ¿Es pregunta, George, o es a statement o es oración? Oh, sorry. Es question, es sentences. Ajá.
The dog is in the kennel. Excellent. Thank you. All right. Thank you, guys. Thank you so much for your participation. Esta ha sido una buena práctica del verb to be. ¿Por qué, teacher? Porque no nos acordábamos cómo hacer preguntas con el verb to be. Ahora usted ya lo recuerda y no se le va a olvidar. Quizás no nos acordábamos cómo hacer oraciones negativas con el verb to be. Ahora usted lo recuerda y ya lo va a poder utilizar. Now, let's move on, guys. Nos movemos. Verbs of movement. Verbos de movimiento, right? Pero estos solo los vamos a ver así por encima. Bend. Bend es inclinarse. Lift es cuando usted jala algo del suelo, right? Lift. Carry es cargar. Kneel es cuando está de rodillas. Hold es sostener. Sit es sentarse. Punch es golpear. Pick up es recoger. Leap es saltar, pero ese tipo de salto específicamente, right? Con una pierna adelante y la otra hacia atrás. Ese es un leap. Y jump es saltar normal, como saltamos una cuerda o saltamos cualquier cosa. Ese es un jump. Drag es arrastrar. ¿Por qué estoy dándoles esto? All right. Estos verbs usted también los puede tener para cuando a usted le toca hacer sus oraciones en present, en simple present. All right. O cuando a usted le toca hacer sus oraciones en present progressive. Todos estos los podemos volver en present progressive. All right. Bending, lift, lifting, carry, carrying, kneel, kneeling, hold, holding, sit, sitting, punch, punching, all right? Let me check. Okay, Marvin, don't worry. Thank you. No se preocupen. Gracias por avisar, Marvin. La mayoría de estos se pueden hacer en ING, all right? Entonces, así como ustedes vieron los verbs ayer, pueden tomar nota de algunos de estos, lo que a ustedes más les parezca, ok? I'm gonna give you 2 minutes. Voy a darles 2 minutos para que puedan copiar. Miss, me cuecho. ¿Solo lo tendremos que copiar o...? No, solo lo van a copiar. Van a copiar los que usted quiera, que sienta que puede utilizar después en una oración con ing. Por ejemplo, sit, sitting. Yo utilizaría sit and sitting. Carry, lifting, picking up, punching, todo eso lo copiaría yo para hacerlos en ing. Para cuando a ustedes les toque hacer oraciones o algo más en ing. En presente progresivo.
Okay, now I think you have finished with these verbs. Let's move on with the other one, guys. All right? Punctuation marks. Los signos de puntuación, all right? No se los van a encontrar solo en mi clase, que ustedes vieron que las estructuras tenían el question mark. No, lo van a ver en todos los cursos de inglés que usted tome, right? Sea que lo tome aquí o en otro lugar, siempre lo va a ver, los punctuation marks. Coma, apostrophe, hyphen, ellipsis. Ellipsis son los tres puntitos. Full stop or period. Full stop or period. Para un solo punto, que es lo que nosotros conocemos como punto y aparte, o punto y seguido, sería full stop or period. Exclamation mark, question mark, paréntesis, brackets, column, semicolon, slash, quotation marks, dash, right? Dash. Sea que sea la si es el dash pequeñito, siempre se dice dash. Si es la línea larga, es dash. Si tenemos la peca, es slash. Okay? They are different. So, let's go with, voy a escoger a alguien para que repita después de mí. Let's go with, check. Okay, let's go with Fátima Represa. Open your microphone and repeat after me, Fátima. Abra su micrófono y repite después de mí. Coma. Coma. Apostrophe. Apostrophe. Hyphen. Hyphen. Ellipsis. Ellipsis. Full stop. Full stop. Period. Period. Exclamation mark. Exclamation mark. Question mark. Question mark. Parenthesis. Parenthesis. Brackets. Brackets. Column. Column. Semicolon. Semicolon. Slash. Slash. Quotation marks. Quotation marks. Dash. Dash. Excellent. Thank you, Fatima. Very good job. Let's go with another one. Ahora vamos con alguien más. Let me check. Otra persona para que repita después de mí y luego solo voy a poner a ustedes a decirme. Let's go with José Díaz. Abra su micrófono, José, y repite después de mí. Ok. Coma. Coma. Apostrophe. Apostrophe. Hyphen. Hyphen. Ellipsis. Ellipsis. Full stop. Full stop. Period. Period. Exclamation mark. Exclamation mark. Question mark. Question mark. Parenthesis. Parenthesis. Brackets. Bracket. Column. Column. Semicolon. Semicolon. Slash. Slash. Quotation marks. Quotation marks. Dash. Dash. Excellent. Thank you. Thank you, Jose. Okay. Now let's go with another one. Ahora sí, ya los dejo a ustedes solos. Let's start. Vamos a iniciar con Carla Vanegas. Ok, Carla, dígame el vocabulario, please. Coma. Apostrophe. Happy. No, ese es hyphen. 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 Ellipsis. Full stop. Period. Exclamation mark. Question mark. Paréntesis. Brackets, colon, semicolon, slash, question, no. Question? Ah, no, perdón, aquí sería quotation marks. Quotation mark, dash. Excellent, thank you. Very good pronunciation.
Let's go with the next one. Let's go with George Hernandez. Okay, George, tell me the vocabulary. Comma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, period, exclamation mark, question mark, parentheses, brackets, colon, semicolon, slash, quotation marks. Quotation marks. Quotation marks and dash. Excellent. Thank you. That's correct. Let's go with, let me check. Ahora vamos con Eric Alonso. Please. Comma. Apostrophe. 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 Hyphen. Ellipsis. Full stop. Ready. Period. Period. Exclamation mark. Question mark. Parenthesis. Parents. Brackets. Colon. Semicolon. Slash. Quotation marks. No, esta sería quotation marks. Quotation mark. Dash. Y dash. Excellent. Thank you, Eric. Bravo. Very good. All right. Esta es quotation, mis estimados estudiantes. All right. Quotation. Es lo que nosotros conocemos como las comillas, ¿verdad? Entonces es quotation marks. Let's see. Vamos a ver. ¿Quién más? Xochitl. Your turn, Xochitl. Su turno. Coma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, period, exclamation mark, question mark, parentheses, brackets, colon, semicolon, slash, I don't remember, question, quotation marks, quotation mark, dash. Excellent, thank you, Xochitl, bravo. Now, esta guys, quotation marks, literalmente como está escrita, podemos decirla, quotation marks, quotation marks. All right, así se puede decir. Let's go with, ahora vamos con José Dimas. Coma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, period, sorry, miss, la señal. Okay, okay, no se preocupe. Exclamation mark, question mark, paréntesis, brackets, colon, semicolon, slash, quotation mark, and dash. Excellent. Thank you, sir. Really good pronunciation. Now, let's go with the last one. Manuel Portillo, please. Coma, coma, apostrophe, even, hyphen, hyphen, ellipsis, full stop, period. Exclamation mark. Exclamation marks. Exclamation mark. This question mark. Parenthesis. 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 Bracket. Brackets. Brackets. Colon.
semicolons, slash, question marks. Quotation marks. Perdón. Quotation marks. Quotation marks, dash. Excellent. Thank you, Manuel. That's correct. All right, everybody. Let's just make a parenthesis over here. Hagamos un paréntesis por aquí. Question no es lo mismo que quotation, right? Hasta la escritura es diferente. Entonces aquí usted dice question y aquí dice quotation, right? Let's do not forget, please. All right? Now let's move on to the alphabet. All right. I remember the first classes that we saw the alphabet. Recuerdo las primeras clases que vimos el alphabet. Muchos me dijeron el alphabet de corrido. Y ya al momento de utilizar las letras, nos confundíamos en las pronunciations, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? No me voy a entretener mucho aquí porque tengo más información que darles a ustedes. Sobre todo reglas gramaticales. Pero sí voy a hacer un review de cómo se pronuncian las letras del alfabeto, ¿right? Así que usted preste cuidadosa atención a mi pronunciation. Si usted puede ir repitiendo con el micrófono apagado, hágalo, ¿right? Si usted siente que le hace falta la pronunciation, hágalo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Z. O sea que cuando a ustedes les aparezca la WH word, ya no van a preguntar, teacher, ¿cómo se pronuncia esa WH? Ya usted va a decir WH word. ¿Ok? Now, let's move on to the following. Simple present in affirmative. All right. Estas son reglas gramaticales que usted tiene que tener en cuenta. Vaya tomando, vaya apuntando aquí. All right. Yo las voy a ir explicando despacito. Pero esto sí es urgente que usted lo sepa. Porque por ahí nos puede costar. Simple present affirmative. Third person singular. La tercera persona singular. Solo son tres. He, she, it. No more. Tercera persona singular. He, she, it. Add S to the verbs. Agréguele S a los verbos que va a utilizar con esas personas. He thinks art is cool. She likes math. The class starts at 8 p.m. Teacher, pero the class no es un it. Recuerde, desde la primera clase les di, desde la tercera clase que empezamos a ver esto. No, mentira, la tercera clase no vimos el simple present. Como la quinta o sexta clase que vimos el simple present, les dije que el it equivale a todo lo que no sea un ser humano. O sea, yo no puedo utilizar, no lo puedo utilizar a ustedes adentro del sujeto it, right? Porque ustedes sí son seres humanos y tienen también su género, right? Tenemos nuestro género. Entonces, el it es para todo aquello que no es un ser humano. Puede ser un ser viviente, un animal, puede ser el sol, la luna, las estrellas, pero no es un ser humano, right? Para eso equivale el it. En este caso, the class es un lugar, right? The class. Entonces es un noun. Y ahí es donde utilizamos, lo sustituimos, pero es el mismo sujeto, it. All right. En esta parte, ¿tienen alguna duda o consulta? No questions, no doubts. Ok. Ya nos vamos a mover a una donde sí les van a surgir dudas y consultas. Add yes. Vaya, porque una cosa es que usted le agregue S a algunos verbos y otra cosa es que usted le tenga que agregar ES. ES. ¿Cuándo vamos a hacer eso específicamente, teacher? Mire, cuando su verbo termine en O, X,
es H-C-H. Si su verbo termina en cualquiera de estas letras, usted tiene que agregar E-S. No solo me le va a agregar la S, usted tiene que agregar E-S. He goes to the gym on Saturdays. She does her homework in the morning. It finishes at 9 p.m. Todos conocen que el verbo finish está hasta aquí. Pero como estamos en tercera persona, tiene que decir finishes. Right? Finishes. Now, copy this on your notebooks, please. Copien esto en su cuaderno para que lleven una referencia de cuándo lo van a hacer. So far, do you have a question? Hasta aquí, ¿tienen una duda o consulta o pregunta? Okay, no questions, no doubts. Excellent. Voy a darle un minuto más para que puedan copiar esto, right? Okay, now let's move on to the following. Vaya, estas son las reglas de qué tiempo gramatical. ¿Cuál es el tiempo gramatical que les dije que se iban a aplicar esas reglas? When I use a third person. Ajá, eso es el uso, pero ¿con qué tiempo gramatical? ¿Con verb to be, con simple present, con simple past o progressive? Simple present. Excellent, thank you. Esos son los tiempos gramaticales. Thank you, George. Right? Pregunto esto y solo George me contestó, así que asumo que los demás o les dio pena o no sabíamos con qué tiempo gramatical. Pero miren, presten atención, guys. Aquí está el tiempo gramatical. Simple present, affirmative. Right? Inclusive se los puse. Let's go with present continuous. Ahora vamos con otro tiempo gramatical, el último que hemos visto. The spelling changes before ing. La manera en la que se escribe la palabra cambia antes del ing. Words ending in, right? Si usted creía que a todos estos verbos le iba a dejar la e, iba a ponerlo así. No, mire. Si tenemos e, si mi verbo termina con e, yo voy a quitarle la e. La sustituyo por el ing. Por el ing. Si yo tengo am, o sea, el verbo swim termina con am, voy a redoblar una am, right? O sea, voy a agregar otra am y voy a poner swimming, right? Vayan anotándolo porque estas son reglas gramaticales establecidas. No es que nos las estamos inventando. No, estas son reglas gramaticales establecidas por ellos. Right? En, cuando usted, entonces, su verbo... Entonces, teacher, el having, lo vamos a ocupar como having, no, have, es having. Vale, es que el verbo en presente es have. Pero si a usted le piden, haga una oración con present continuous,
Entonces usted tiene que poner having. Right? Estos verbos que ustedes tienen aquí, de este lado, el have, swim, run, stop, get. Esos son los verbos en su forma natural, lo que llamamos infinitives, right? Le hace falta el to para que sea infinitive, pero así lo conocen, right? El punto es que estos son los verbos en su forma natural. Cuando a usted ya le piden que lo pase en pasado o que lo haga en presente continuo, ahí es donde tienen que conocer la regla gramatical de usted, right? En este caso, swim, swimming, le va a poner otra M. Termina con M, póngale otra. Run, running, termina con N, póngale otra N. Right, running. Stop, termina con P, póngale otra P. Aquí no estamos haciendo sustitución. En la de swimming, run y stop y get, no vamos a hacer sustitución, sino que le estamos agregando otra letra, right? Otra de las que finaliza. En el caso del have, ahí sí hicimos sustitución. Eliminamos la E y agregamos la ING. ¿Ok? ¿Por qué les digo? Esto es de tenerlo bien presente. Porque esto, inclusive por eso se les dan los verbos aquí, ¿alright? Por eso yo he traído esta información, extra información. Porque es necesaria que el estudiante la conozca, ¿alright? Si no, puede seguir pensando que el running solo le va a agregar el ING y no tiene que doblar la otra N. Right? No, esto es necesario que ustedes lo conozcan. Let me know when you're finished taking notes. Me avisan cuando terminen de copiar, please. Or if you have questions, you can also ask. Si usted tiene preguntas, también puede preguntar. All right, now, ya no voy a poder pasar a la otra y tampoco vamos a poder practicar porque ya es tiempo, ¿ok? Solamente les recuerdo, vamos a ver esto como recordatorio, guys. El verb to be, am, is, are. No se nos olvide, el I, you, he, she, it, we, you, they. Esos son sujetos, no es el verb to be. El verb to be solo son estos tres. Am, is, are. ¿Qué otra cosa no se nos tiene que olvidar? Que al hacer yes or no questions with verb to be, al hacer preguntas de sí o no con el verbo to be, tenemos, con el verbo ser o estar, tenemos que iniciar con el verb to be. Vamos a iniciar con el verb to be, seguido del sujeto y seguido del complemento. All right, everybody, that's pretty much it for today's class. Ha sido un placer ser su docente durante todo este periodo, right? 16 clases. Han culminado su nivel 1. Espero que ya todos hayan finalizado la plataforma. Y si pues tienen alguna duda, pueden hacerla. Comentarles que es probable que van a tener otro docente en el siguiente nivel. No sé si voy a seguir siendo yo porque nos cambia, ¿verdad? De igual manera, si es así, yo los animo a que no dejen de estudiar, guys. Este es un idioma muy bonito y sobre todo cuando uno ya lo comprende y puede expresárselo, uno ve a un extranjero y sabe que puede brindarle ayuda al extranjero, que no puede ni pedir un vasito de agua aquí, all right, en español, usted puede brindarle ayuda, créame, uno se siente súper bien, así que yo los animo a que no descontinúen su estudio, continúen y échenle ganas, right, de verdad que un estudio merece toda nuestra atención, pero lastimosamente tenemos que trabajar. Así que hay que ampliar más de 24 horas al día, ¿verdad? Ok, guys, ha sido un placer y espero verlos pronto. Bye. Bye, teacher. Take care. Teacher. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye, teacher. Ya,